necesita de mí. Y en un mismo momento me siento que puedo tenerla. Es un disco que justamente tiene esta característica, ¿no? De poder incluir ya canciones de nuestra propia autoría, la autoría de amigos que también participaron en este disco, y siempre buscando alguna canción inédita, algo nuevo para mostrarle a la gente. Entonces surge con esta idea de hacer un recorrido por lo que es la música latinoamericana. Incluimos nuevos instrumentos, nuevos ritmos, y justamente ese es el título que lleva Soy Latinoamérica, ¿no? Lo que queremos es hacer un recorrido para traer los ritmos y los instrumentos, sobre todo de Latinoamérica, porque no solo nos limitamos a la música andina en sí, sino por eso que decimos que es música andina y más bien indoamericana, latinoamericana, por la incorporación de, por ejemplo, este disco tuvo incorporación de trompeta, trombón, saxo, percusión, mucha percusión, acordeón también. Entonces son instrumentos que fuimos sumando a diferencia de los discos anteriores. Entonces por eso es que lo llamamos Latinoamérica, como la primera canción del disco, que es de Isaac Ntinku. Nosotros desde el 2002 que comenzamos vimos un crecimiento importante en cuanto a los discos. En el primer disco, por ejemplo, era todo instrumental. Después, en el segundo disco, ya empezaron a incorporarse las voces de los chicos. En esos momentos, justo ellos pasan por el cambio de voz. Hizo que yo también ponga un poquito de mi parte y ahí empiece a cantar. En el tercer disco, Alcánzame, es donde ya incorporo mi voz. Y yo, es verdad, yo comencé con percusión. Primero tocaba bombo, después me había armado un kit de percusión. Y después, bueno, comencé a buscar baterías. Así que, y hoy en día es lo que me dedico. Y bueno, y en el cuarto disco ya, ahí ya ponemos un poquito del aporte de varios músicos, como dicen los chicos, y de nuevos instrumentos. Y la idea de eso es seguir perfeccionándonos y seguir creciendo mucho más. Alcánzame, mi amor, ya no me dejes escapar. Alcánzame, mi amor, que mi corazón no quiere esperar. Dame una razón para no vivir nunca jamás. Ya no quiero ser fugitivo. Yeah.